El comisario principal Julio Alvarenga asumió como nuevo jefe de orden y seguridad en reemplazo del comisario Elio Zamudio, nombrado como director de policía de Caazapá. En este momento estoy asumiendo el cargo de jefe de prevención y seguridad ciudadana de este departamento. ¿De dónde está yendo, comisario, por dónde estuvo trabajando? Estuve en la metropolitana, en diferentes comisarías de la metropolitana trabajando, y hace 4 meses que estuve por Canindeyú. De Canindeyú estoy viniendo a esta zona. ¿Las directivas de su superior, el comisario? Y sí, en primer lugar trabajo en equipo. También aumentar, ¿verdad? Cada vez más levantar la seguridad en este lugar, ya que estoy repitiendo con todos los medios que Encarnación y la zona de Itapúa está mejor que cualquier otro departamento, ¿verdad? Canindeyú también yo he visto en los 4 meses que no estaba, que estaba bien. ¿En qué sentido le digo? En cuanto a los robos, en cuanto a los a las cosas que a nosotros no pueda alarmar, ¿verdad? Son cosas que compete a la prevención. En eso, por ejemplo, Canindeyú, visto eso, pero en esta zona, yo le cuento que estamos bien por los últimos hechos ocurridos en nuestra acá en esta zona. Se vio el acompañamiento de todos los jefes de comisaría en un momento dado, la reacción rápida. Eso es lo que nosotros esperamos, porque si eso no ocurre, entonces no, si no hay armonía, si no hay una cooperación, si no se trabaja en equipo, nada se puede conseguir. Alvarenga manifestó que llega a Itapúa con la directiva de frenar los hechos de inseguridad que se registran en la región.